Así ah, se escucha bien, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, quiero, quiero dar las gracias en primer lugar al profesor Calvo Serrayer y al Museo Nacional del Prado por haberme invitado a este, a este curso y felicitar también a los responsables de la Fundación por la organización excelente de todo, de todo el proceso. Eh, permítame empezar la conferencia con esta fotografía de 1964. Eh, un hombre trajeado, un espectador, es decir, alguien que está a la expectativa, eh, folleto en mano, se enfrenta a un par de cuadros que cuelgan de la, de la pared. Notamos, espero que, que noten también ustedes, notamos la, la densa atmósfera de un silencio casi religioso, lógico a la altura de ese año 1964, porque ya el arte se había convertido en una especie de culto profano. Desde entonces no ha hecho más que aumentar esta sensación un poco inquietante ¿no? que, que tenemos. Eh, como digo, una atmósfera de silencio casi religioso, eh, pero también tenemos la sensación de que una parte de ese silencio, esa quietud, pueda tener que ver con la desorientación. ¿no? Nuestro visitante trajeado no sabe muy bien eh, lo que tiene delante. O, o lo que se le viene encima. ¿Eh? Quizás sería más gráfica la segunda expresión. ¿Eh? Hay silencio, la fotografía transmite mucho silencio y también hay mucha soledad. ¿Eh? Y uno se pregunta si es que no había nadie más en esa sala, ¿Eh? lo cual tampoco sería raro, porque la historia del arte a veces ha obviado eh, algunos datos básicos de asistencia de espectadores. ¿Eh? Y hemos construido a veces los grandes relatos de lo contemporáneo. Eh, imaginando que eran siempre, por ejemplo, exhibiciones exitosas ¿sí? y, y una recepción crítica o mediática siempre muy favorable, cuando a menudo, ¿sí? o si no en ocasiones, se producían escenas como esta. Eh, no es una fotografía provocada por el autor de la imagen, sino que esto es lo que había ¿sí? en aquel lugar. Estamos en la sala española de la de la Internacional del Instituto Carnegie en Pittsburgh, Pensilvania, año 1964. Ese silencio, ese, esa soledad que tiene el, el espectador, contrasta con la imagen del cuadro ¿eh? al que se enfrenta, ¿eh? literalmente, ¿eh? que tiene enfrente. Es un cuadro que parece gritarnos desde la pared con sus pinceladas salvajes. Con su exceso de carga. de carga pictórica, de materia pictórica. y con su aspecto también bastante agresivo, bastante eh, inquietante. Ese cuadro es. a lo mejor lo habrán adivinado algunos de ustedes. es un, un tapiés, un Antoni tapiés que cuelga junto a un Antonio López, del que vemos solo un fragmento. Eh, en una mezcla bastante curiosa entre un informalista y un hiperrealista. En el año 64, en, en Europa, por ejemplo, no se colgarían los cuadros, estos dos cuadros uno, uno al lado de otro, ¿eh? porque incluso habían jugado casi los roles de antitéticos, pero sí en Estados Unidos, ¿eh? lo que nos habla muy bien de eh, la libertad de criterio, de gusto, ¿eh? Eh, de concepto de algunos de los responsables del arte contemporáneo en, en Estados Unidos, en este caso de los directores de la, del Museo de Arte del Instituto Carnegie, eh, que a la altura del año 64 pues, se concretaba en la figura de Gustav von Grosswitz, al que conocían simplemente como Von, ¿eh? cual también eh, hablaba un poco de, de la peculiar persona que, que era. Vayamos ahora, a, si me permiten, a esta otra fotografía, realizada 30 años, casi 30 años después de la anterior. Es la época de, en la que se habían puesto de moda otras prácticas artísticas, eh, algunas superadas también de inmediato, entre ellas las instalaciones. A la pura contemplación, a la distancia necesaria eh, para degustar la emoción estética en la que se esforzaba nuestro nuestro espectador, un poco desorientado del año 64, le salió un serio rival con las instalaciones que vendían, entre comillas podríamos decir, que vendían eh, una experiencia en primera persona, incluso una vivencia, una introducción del, del espectador en el, en el planteamiento eh, artístico. Eh, hoy diríamos, incluso cuando, pues ya hemos superado algunas etapas posteriores de la percepción de lo artístico, y cuando, por ejemplo, la posmodernidad se ha convertido en algo clásico a su vez algo museable y museado que eh, las instalaciones anunciaban el tiempo del arte como puro espectáculo ¿no? casi como un, incluso como un parque temático un parque de atracciones ¿no? en eso pues eh, en ocasiones eh, seguimos ¿Bien? en concreto lo que ven ustedes es una instalación del francés del artista francés Christian Boltanski cuyo título ven en la, en la imagen, eh, que realizó como homenaje a la historia de las internacionales del Instituto Carnegie eh, en ese año 91. Mm. Es un homenaje, pero también es una reflexión sobre conceptos como memoria, eh, documento, y por qué no también sobre la condición de fetiche que el arte, y especialmente el arte contemporáneo, ha ido eh, descomponiendo, desparramando en sus cada vez más, más complejos niveles de representación. ¿Eh? Nótese, por ejemplo, en esta, en esta fotografía, que es la fotografía oficial del, del, de la instalación, la, de, la que realiza el Instituto Carnegie, la escasa iluminación de Cenital. ¿eh? en la que Boltansky, o bajo la cual Boltansky dispone dos, dos estanterías metálicas que llegan casi hasta el techo, ¿eh? en un, y sobre todo el suelo. ¿eh? El suelo también es una, un elemento, un punctum interesante de la fotografía. ¿eh? Frente al suelo, frente al suelo pulido, brillante del, del año 64, ¿eh? que nos habla casi polis, polisémicamente tanto de los salones, ¿eh? Franceses del 18, como de los salones de casa, ¿no? como uno tendría su casa en aquel momento, el suelo de Christian Boltanski es un suelo sucio, ¿m? casi de callejón maloliente, donde no falta ni siquiera ese reguero de agua ¿m? estancada, eh, muy, muy importante para Boltanski para eh, transmitir una sensación de incomodidad. ¿m? El espectador va a primero verlo desde la distancia y después como sucede a menudo con las instalaciones de Boltansky, a entrar en ese espacio sugerido, ¿sí? creado por, por el artista francés. Un lugar sucio donde eh, se homenajea la historia eh, del, de, la, de las internacionales, que es como se llamaban las exposiciones del Instituto eh, Carnegie. Esas estanterías que vemos aquí albergaban eh, 5.632 cajas de cartón. 5.632. La mayoría de las cuales tenían una etiqueta, como vemos aquí, en la que aparecía el apellido de un artista célebre y el año o los años en que había participado en esas ediciones. Pero había otras, como también vemos en esta oportuna fotografía, que, no, que tienen una etiqueta en blanco, a la espera, sabiamente pensó Goltansky, de nuevos artistas, nuevos nombres nuevas cartografías del arte contemporáneo y nuevas ediciones. Y así ha sido porque las internacionales del Instituto Carnegie se siguen celebrando. La próxima será en el año 2018, dentro de un año. De manera que estamos afrontando una historia, un problema historiográfico también, que tiene ya cumplidos casi 120 años. Y, y existen muy pocas experiencias como esta en, en Occidente. Eh... Como digo, algunas de esas cajas están en blanco eh, y si quizás se pueda percibir en la imagen, las, las cajas no están tampoco ordenadas alfabéticamente, ¿eh? provocando, jugando ¿eh? al efecto sorpresa en el espectador. ¿eh? Están mezclados los nombres, los tiempos, los países y lo, una de las cosas que nos propone Boltansky es... La idea de que al final lo contemporáneo fue una especie de batiburrillo, ¿eh? o de mare magnum, de nombres, procedencias, tendencias muy distintas, ¿eh? en la que difícil es, resulta hacer un poco de orden, ¿no? poner un poco de orden. Esa instalación es muchas cosas. Es, por ejemplo, una exposición virtual. ¿eh? Pensemos eh, un momento en esto. Eh, no están las obras, pero sí están los autores. ¿eh? Y si leyéramos la, la caja con la etiqueta que indica a Matisse, como a Henri, bueno, quien más quien menos podría visualizar al artista, el arte, incluso si es un espectador más avesado, eh, algunas obras importantes. Es decir, podríamos ver a Matisse sin ver a Matisse. Y esto es un juego muy interesante de Boltanski y de lo, de lo conceptual, por supuesto. Bien. Es, como digo, una exposición virtual, barata, esa es una de sus, de sus ventajas importantes, y es también una peculiar historia del arte. ¿Eh? Peculiar por, por varios motivos que quería, que quería empezar a, a comentar. ¿no? Eh, en primer lugar, porque eh, obedece a un gusto que podríamos definir casi caprichoso. ¿Eh? Es una historia del arte mentirosa porque solo están los, los, las cajas de cartón con los nombres de los que estuvieron, pero no todos los que fueron importantes estuvieron allí. ¿eh? De manera que se ofrece solo una versión. ¿eh? Y es caprichoso, en el sentido, tiéndase bien el término, es caprichoso porque obedece al, al capricho, ¿eh? al gusto personal de los sucesivos eh, directores de las internacionales. ¿eh? De manera que, como veremos hoy, si en los años 50 o 60 el director, por ejemplo Gordon Bailey Washburn, o después Gustav von, o nuestro von, no von estaba, eh, pensaba que el informalismo o el expresionismo abstracto era el gran arte de su tiempo, seleccionaba sus obras, ¿no? las que a él le gustaban y las presentaba, ¿no? eh, con consecuencias que, que no son tampoco, eh, eh, diríamos. Desdeñables, con consecuencias que no son desdeñables. Este gusto, como digo, se convirtió, este gusto individual que acaba creando historia del arte e historiografía del arte, se convirtió en finalmente en una selección de autores, pero también en una selección de obras de cada uno de esos autores. Por ejemplo, lo vamos a entender muy bien: no es lo mismo un Picasso de 1901 que uno de 1906. Y tampoco es lo mismo ver ese Picasso de 1901 en 1902 o verlo en 1915, ¿eh? cuando ya se había producido pues, un recorrido de esas propuestas y ya no parecería tan avanzado, sino más bien conservador o, o incluso un poco un reaccionario, ¿eh? podríamos decir. De manera que todo cuenta en una selección y en una historia sobre selecciones que son las exposiciones. ¿eh? Por una parte, los artistas elegidos, las obras concretas elegidas en cada momento, por otra parte, los que no estuvieron. ¿Eh? Muchos de ellos eh, hoy nos parece pertinente que tendrían que haber estado. ¿Eh? Y se produce una curiosa especie de vendeta por parte del historiador del arte en reclamar ¿eh? o en indignarse ante la ausencia de algunos nombres, ¿no? que podríamos entender fácilmente. ¿no? ¿Qué, ¿Qué gusto tendrían esos americanos, ¿no? podríamos decir, por, para no haber llevado a este artista que nos parecía fundamental en aquel momento? ¿bien? Eh, pero como digo, eso es una, una jugada a, a tiro hecho que es, también es muy fácil de hacer. ¿bien? Eh, y por último, también eh, en la presentación ante el público estadounidense, que eh, no solo pensaba, cuando veía esas exposiciones internacionales, que aquello era lo mejor del arte contemporáneo, sino lo único cuando solo recibía un mensaje y podía acabar pensando lo que el director de cada momento quisiera que pensara. Es decir, no hablamos de manipulación, pero sí de una información sesgada y las consecuencias en lo que vamos a ver ahora. ¿no? En ese público estadounidense es en el que piensa perdón, el personaje que vemos aquí, Andrew Carnegie, un personaje muy singular que comparte perfil con mucho, muchas historias de billonarios de la época, orígenes humildes. Eh, no es el caso de que hemos visto antes de Archer Harrington. ¿no? Eh, en este caso, orígenes irlandeses, emigrante que va construyendo su sueño y que acaba siendo un magnate del mundo de los transportes y del de acero, la ¿eh? de las comunicaciones y del acero. Es, por ejemplo, uno de, el primero que creyó en algo que ya no suena un poco raro como los wagon leads, ¿eh? los coches litera, ¿eh? cuando echaban a andar eh, allí a finales del siglo XIX en Estados Unidos. ¿eh? Hizo una gigantesca. Eh, fortuna, como muchas de estas historias, nos no repiten una y otra vez. ¿no? y tenía unas ideas peculiares sobre eh, la sociedad y la cultura. pensó que eh, sería de justicia devolver al pueblo que quería que se convirtiera en público ¿sí? al pueblo estadounidense. bueno, pues, las grandes cantidades de sangre, sudor y lágrimas que vertieron los trabajadores del acero, por ejemplo, en la ciudad de pittsburgh, ¿sí? una ciudad eh, la ciudad más industriosa en aquel momento casi de todo Estados Unidos. Para ello decide eh, hacer un regalo eh, filantrópico eh, en forma de cultura a través de la educación retiniana, que seguramente era más eficaz que a través de la, de la escritura o de la literatura. Bien. Es más fácil disfrutar de ciertos códigos eh, antes que de la, de la escritura, por ejemplo, la música, lo visual, lo puro, etc. De manera que en el año 1895 eh, empieza una tarea de construcción de diferentes edificios eh, en la misma ciudad, funda varias instituciones, fundaciones, y lo que vemos aquí es el, el Museo de Arte. El Museo de Historia del Arte de la, de la Ciudad. Es un museo que se, bueno, pues se construye al mismo tiempo que el de Historia Natural y Carnegie fue inicialmente conocido mundialmente sobre todo por el gran éxito en los, eh, los, en los yacimientos a la búsqueda de dinosaurios, de esqueletos de dinosaurios. Incluso bueno, pues fue regalando... Eh, Diferentes eh, réplicas de ejemplares por todo el mundo. ¿sí? Pero al lado de ese museo de dinosaurios y de huesos, ¿sí? el museo de arte eh, de la ciudad, ¿sí? que fue muy importante porque, por ejemplo, por aquí en los años 50 aparece un hijo de familia polaca emigrado a Estados Unidos, ¿sí? que entonces eh, seguía firmando como Barjola ¿sí? y que lo, luego conocíamos que eh, Andy eh, Warhol. ¿sí? Eh, y reconoció Andy Warhol que el, sus visitas a las internacionales en Pittsburgh eh, le ayudaron a educarse ¿eh? en una sensibilidad moderna. De manera que es un lugar muy especial, muy, muy atractivo. Eh, Andrew Carnegie sabía, como nos ha contado también eh, Mitchell Coding en la conferencia anterior, que. Bueno, la, los productos más refinados ¿no? todavía seguían en la vieja pero eh, venerada Europa. ¿No? Ese es un proceso que también cambiará a partir de los años 30, cuando Estados Unidos, el arte de Estados Unidos decida asumir el relevo de aquel, de aquel lugar, ¿no? de París, ¿no? como nos dice Serge Gilboa en su famoso libro, ¿no? de cómo se robó la idea de arte moderno, cómo la robó Nueva York a, a París. Pero todavía estamos al final del siglo XIX. ¿no? Y Andrew, y, y como digo, Andrew Carnegie decide, pues, invertir mucho, mucho dinero en educar visualmente, artísticamente a, a un público que no había visto nada, nada de esto, y un público que además no soñaba, quizás, ni con salir de la ciudad. Muchos de ellos, por ejemplo, solo salieron a, lo mejor, a Nueva York cuando se realizó la exposición mundial del 39 y aquello fue como su gran aventura vital. De manera que él, ya que no podían ir a Europa, mucho menos, traería lo más lo más exquisito de esos productos culturales en una operación de trasplante eh, muy drástico. Bueno, pues que tuvo efectos positivos también. ¿eh? ¿Por qué no? Lo, lo fascinante de estas exposiciones, de estas internacionales, en las que el arte español va a ser importante, y ahora pasaremos a, a ello. Eh, es que eh, de inmediato saltaron las fronteras de lo local, ¿no? se expandieron por todo Estados Unidos y contribuyeron a educar a la crítica y a los jóvenes artistas de aquel país. De manera que no es exagerado decir que el arte estadounidense no habría, no habría sido igual sin estas lecciones que se, o estas imágenes que se proyectaban desde las paredes de, del Instituto eh, Carnegie. Para poner en marcha el museo nombró a este, a este primer director, John W. Beatty, era un pintor impresionista, por eso he querido traer un par de, de imágenes, y sobre todo alguien de un gusto muy conservador. Alguien que, bueno, su propia práctica ¿no? lo, lo indica, bueno, pues creía que el último movimiento digno de la pintura moderna había sido el impresionismo, y alguien que incluso llega a escribir que eh, Gauguin, Van Gogh, César, son unos iconoclastas de la peor ralea, son una especie de revolucionarios e incluso alguien que escribe que no son artistas. Él tiene un gusto muy conservador que se va a reflejar en su selección. Por eso el título de la conferencia se llama también El gusto del otro, no solo aludiendo a Estados Unidos, sino también a estos otros que son lo que fueron los, los directores. Él estuvo al frente de las internacionales entre el año 1895 y 1922, un momento muy importante para el arte mundial y también para nuestro arte eh, español. Eh... Gracias a él llegan los primeros pintores españoles, que se llaman eh, José Villegas, Gustavo Bacarizas, eh, Francisco Domingo, Eugenio de la, de la Gándara, pero son artistas que viven en Roma o en París, que triunfan allí y a los que él contacta personalmente. Es una, digamos, en ese sentido, lo español se diluye y, y, se, y se les acepta o, se, o interesan por un estilo ¿no? que es internacional, una modernidad post, eh, o cercana al impresionismo, un postnaturalismo y demás. Pero también eh, John W. Beatty es el, el que decide traer un lenguaje más moderno en la persona de Joaquín Sorolla. Su, su primera participación en las internacionales es de 1901. Yo creo, no sé si estará por aquí, Michelle Codin, pero aprovecharé, quizá no está, aprovecharé para decir que, es decir, que la internacional de Pittsburgh trajo o llevó a Sorolla eh, ocho años antes que la Hispanic Society. Es verdad que a Sorolla se le, se le había conocido, se le había visto algún cuadro, por ejemplo, en la. En la exposición mundial de Chicago de 1893, pero eh, no era, aquello era un momento puntual, ¿m? junto a miles de cuadros y esto, sin embargo, era una estrategia más de a largo plazo, más, eh, más colectiva y más sólida. Entre 1901, cuando presenta, por ejemplo, este, esta obra, ¿m? La madre, que está en el Museo Sorolla, como bien saben. Eh, y 1923, que es la fecha de su fallecimiento, se le invitará cuatro veces más a participar. De manera que él, bueno, pues hay una presencia más o menos continuada de, de Joaquín Sorolla. Eh, en el año 7, de nuevo bajo la, la dirección de, de Viti, también llega Zuloaga. Dos años más, dos años antes, perdón, que su gran exposición en la Hispanic Society, ¿vale? Me gustaría puntualizar que la, la presencia de Sorolla y su recepción crítica inicialmente eh, no tuvo nada que ver con los tópicos ¿eh? españoles o nacionales o raciales. ¿eh? Cuando se hablaba de él en la prensa estadounidense se hablaba en términos de pintor moderno. Que había nacido en España, ¿sí? pero nada más. Términos de pincelada, de composición. Es decir, Sorolla al principio es recibido en las internacionales como un miembro más de la comunidad internacional. ¿vale? Esto va a cambiar a partir del año 12, de 1912, cuando por una parte eh, el propio Sorolla eh, intensifica su ritmo de exposiciones, de exposiciones en Estados Unidos y también cuando Zuloaga se empieza a hacer más presente. ¿sí? Hay otro factor también interesante, más sutil, y es que empiezan a llegar cuadros de artistas españoles adscritos al regionalismo, de manera que ya el público estadounidense pues ya no, no se conforma solo con el, el combate ¿sí? o la que Gael eh, Sorolla Zuluaga, sino que tiene más elementos de juicio. Y es entonces, a partir del año 12, más o menos, cuando se empieza a construir esa bueno pues uno de los cimientos de esa, de esa antítesis entre España blanca España negra ¿m? y cuando a la vista de algunos cuadros de Zuloaga por supuesto no se puede eh, decir lo contrario eh, se empieza a reverdece pues aquellas leyendas sobre eh, la Beta Brava o sobre el carácter trágico de todo lo español ¿m? pero es como digo es de, es bastante después eh, en ese momento, como decimos eh, el debate es cuando empieza el debate sobre la identidad de lo español, ¿sí? siempre a partir de una selección concreta de, de piezas, algunos críticos de arte estadounidenses ya de, de varios lugares, cada vez se va expandiendo más el proceso de, de recepción, ¿sí? eh, empiezan a utilizar un, un, un proceso o un, sí, un, una estrategia de estudio de los lenguajes. Como baremo que sancione la calidad de las obras. Imaginemos, por ejemplo, que la historia del arte fuese un gigantesco libro. Los críticos de arte americanos de aquel momento lo que hicieron fue pasar muchas páginas hacia atrás, avanzar mucho o retroceder mucho, mejor dicho, a la búsqueda del referente o del precedente más oportuno. Si el pintor español moderno, era un pintor figurativo que tenía interés en el, en el naturalismo y en la descripción. El, el, el estandarte de Velázquez era izado, ¿sí? sin ningún tipo de duda. Si por otra parte era un pintor que más, estaba más interesado en el color o en la recreación de atmósferas, pues eh, aparecía también el Greco ¿sí? como una referencia sutil. ¿no? O si. Había elegido ese artista siglo XX, había elegido temas un poco más extremados, un poco más violentos. Por supuesto, Goya eh, ocupaba las críticas principales. Bueno, esta es un esquema simplista, pero quizá tuvo una... una una virtud, y es que a, mucho, a una gran parte del público le permitió entender algo, al menos, de cómo eran los, las grandes opciones estéticas ¿no? de, del arte, aunque, como digo, fuese un poco siempre eh, a la baja. ¿no? por supuesto también eh, como digo si el tema es extremado también hubo referencias a la escultura barroca ribera y todo aquello que pudiese servir para justificar en cierto eh, realmente a veces era para justificar esas, esas, esos lenguajes que les parecían bastante extraños ¿no? eh, hay un caso de manera que sorolla por ejemplo era eh, en sus retratos velazqueño en sus paisajes grequiano ¿eh? Zuloaga, si elegía un tema muy dramático, era eh, claramente, o, o, se repartía entre Velázquez eh, y, sobre todo por el tema, eh, Goya. Digamos, el, el autor que da el triple salto mortal sin red es José Gutiérrez Solana, del que veremos alguna, alguna imagen, porque eh, solo él podría concitar eh, o se podría convertir en un moderno Velázquez, un moderno Greco, un moderno Goya, ¿eh? todo al mismo tiempo. Eh, además del, del binomio Sorolla-Zuloaga, eh, Sorolla el primer mandato de, o la primera dirección de, de Viti pues, consigue que vayan obras de artistas, algunos de los cuales están en la exposición del, del Museo del Prado, ¿no? como eh, José Pinazo o, o como los hermanos Zubiaurre. Se, se va abriendo un poco la puerta hacia lo que llamaríamos una pintura de término medio. ¿no? No nada radical, por supuesto, pero tampoco ya conservadora, una, una pintura un poco más moderna. En el año 22, ante las críticas por el, el excesivo conservadurismo de Vitti, de es sustituido por este personaje que vemos aquí, Homer Godens, un militar de carrera. Eh, pero en su beneficio, diríamos, como contrapeso, hijo de Augustus Sengodens, que es uno de los grandes nombres de la escultura decimonónica en Estados Unidos, del que había, bueno, pues, gracias al cual había adquirido una formación mínima o imprescindible para aceptar ese, ese encargo. Las internacionales se transforman totalmente con, con Homer Sengodens, que está al frente de ellas entre 1922 y 1950. Eh, ¿Por qué decide pues, transformar toda la estructura? Eh, se inventa un sistema de jurados, que a veces van a ser críticos de arte, través veces directores de museos o artistas. Eh, un, un sistema de jurados lo que realmente introduce es, de nuevo, el privilegio o la priorización del gusto. ¿sí? Es decir, los, los jurados van a decir lo que a ellos les gusta, ¿sí? sobre obras que le han gustado al director, ¿vale? que es un doble nivel de aceptación del gusto que a veces no tenía que ver con la calidad, por supuesto, de, de las obras. Un sistema de jurados, eh, un sistema de premios cuantiosos, gran publicidad mediática y, sobre todo, un concepto nuevo de eh, presentación o de competición, mejor dicho, artística entre países que había poco copiado de las bienales venecianas, ¿sí? claro, pero que aquí tiene, tiene, adquiere otro, otro matiz. Los principales países de esas internacionales van a ser Estados Unidos, Inglaterra, eh, Italia, Alemania, Francia y España. ¿sí? Cada uno de so, en cada uno de esos países, ¿sí? menos en Estados Unidos, eh, Homer Sengodens tenía eh, a sueldo a un representante, ¿sí? alguien que vivía allí, estaba muy bien contactado con galerías, con museos, con artistas, con exposiciones y hacía una preparación durante todo el año a la espera de que hacia los meses de marzo o abril Homer Sengodens hiciera su habitual viaje por Europa, eh, por las principales capitales europeas, eligiendo eh, las obras que finalmente iban a estar en, en Estados Unidos. Bien. La representante España, eh, en España fue eh, Margaret Palmer que es una mujer heroica todavía muy poco conocida que había huido de la que sabemos que había, huido de, había vivido en parís había huido durante la gran guerra y se, habría, se había llegado a madrid se había conectado con el círculo de la embajada americana y bueno, siempre sintió un amor eh, bastante eh, emocionante por españa y por la cultura española ¿no? de hecho cuando empieza la guerra civil española ella arriesga su vida en procesos de eh, selección de obras y, eh, bueno, pues exportación, porque sabía que esas obras españolas, si se vendían en Pittsburgh, eh, producirían dinero que beneficiaría a los artistas. Muchos de ellos, algunos incluso muy sonados, como el que vemos aquí, Anglada Camarasa, habían estado antes de la guerra civil, habían, estado, habían vivido la, en el gran mundo, pero en la guerra civil tenían serias dificultades económicas. Eh, bueno, esto también me interesaría indicarlo. Me interesa indicarlo. El Instituto de Pittsburgh no, no ganaba nada de dinero con, con las ventas, sino ponía en contacto pues, un, unos posibles clientes con los artistas. ¿Mm? Y las transacciones se, hacían, se hicieron siempre de forma totalmente transparente. Bueno, aquí, aquí la vemos, como digo, en Palma de Mallorca con uno de los protagonistas de la pintura española de 220, eh, Hermenegildo Anglada Camaraza. El... Esa participación de Margaret Palmer en la, en la guerra civil le llevó incluso, lo sabemos, a, a, a que su nombre apareciera o su apellido apareciera en las listas negras del primer franquismo ¿m? y le impidió incluso volver a, a, a España y reclamar propiedades que tenía, por ejemplo, en Madrid o en, o en la costa. De manera que perdió todo ¿m? en esa defensa bastante, totalmente eh, filantrópica ¿no? de, de lo español, convencido de que bueno, lo, lo español era... Eh, un arte de primer, de primer orden, también lo español moderno, ¿eh? y dando el salto entre todas esas precedentes que habíamos visto antes los goya, velázquez, etcétera, con lo que se estaba pintando en aquel momento. Eh, simplificando los tópicos nacionales al uso, pues estados unidos, digamos, inglaterra era el país o la nación madre de estados unidos, por eso era importante. estados unidos era el anfitrión, luego siempre tendría un gran porcentaje de, de obras, eh, ese nacionalismo se fue incrementando con las décadas. Italia seguía siendo el país de lo clásico. París, el país del impresionismo y luego de la vanguardia. ¿Eh? Alemania, pues el país de los expresionismos. ¿Eh? Volvían una y otra vez los expresionismos. ¿Y España? Bueno, pues España, en, en, primer, en primer lugar, podríamos decir que era el país del realismo. ¿Eh? Se siguió viendo a menudo como el país del realismo. ¿Eh? De las figuras eh, de mucho carácter, de los paisajes duros y de los temas poco o nada complacientes. Por eso, esto que vemos aquí, este artista, José Gutiérrez Solana, fue uno de los más eh, admirados eh, y digamos, lo, los que mayores emociones contrastadas pro, produjo en el público, que no sabía muy bien si sentirse atraído o, o, o repugnado hacia las imágenes que veía. ¿bien? Eh, Incluso recibió un honor que no tuvo casi nadie más en, en esa historia de las internacionales, que como fue una sala para él solo en el año 36, en el año de la, del comienzo de la guerra civil, con 17 cuadros, entre ellos están estos, ¿no? que ya son bastante elocuentes, ¿no? que también gritan bastante, como aquel otro cuadro de, de Tapies del comienzo, ¿no? eh, y que desem, digamos, desarrolló o soltó una reacción de cultura popular que resulta claramente eh, definitoria de los tiempos. ¿no? Por supuesto, aparecieron las típicas caricaturas ¿no? que hacían un modo de balance de, de lo que se veía en cada exposición. Aquí vemos ¿no? eh, cómo se siente ¿no? un, un visitante a la internacional después de salir de la exposición de, de Solana. ¿sí? Digamos, ingenuas, pero no tanto, porque re reflejan también eh, ideas generales o tópicos sobre la pintura de unos y otros. Bien. O esto que vemos a la derecha, unos grandes almacenes Gimbel's de la ciudad eh, animaban a, a las mujeres que quisieran homenajear la sala de José Gutiérrez Solana a comprar en, en sus establecimientos unos vestidos de encaje negro español. De manera que la, la fusión entre moda y pintura... Era algo, desde luego, que, que definía que los tiempos estaban cambiando y que el, el impacto de las internacionales no quedaba solo en las salas, sino que el público normal sabía ¿sí? eh, lo que se estaba exponiendo a, a pocos centenares de metros. Incluso alguna, a, algunos otros grandes almacenes llegaron a colgar cuadros en sus, en sus escaparates, ¿sí? cuando casi nadie lo había hecho hasta ese momento. ¿sí? También es divertido pensar que Solana, que fue, era un tipo bastante huraño y huidizo de todas estas cosas, ¿no? eh, lo que habría pensado si hubiera sabido esto: ¿no? que se había banalizado así todo ese lenguaje de la España negra que él, que él defendía, ¿no? convertido finalmente en un, en un traje negro de encaje español. ¿no? Eh, en esos años 20, no solo el arte español era Solana, también era, por ejemplo, Anglada Camarasa, un gran triunfador de las internacionales con obras como estas que vemos y que acabó siendo eh, miembro del jurado ¿eh? en 1925 o también eh, José de Togores, un artista un poco más más joven y que nosotros tenemos catalogado como o encajonado en una de esas cajas de, de cartón del comienzo como magicista o un pintor español que sigue ciertas corrientes de realismo mágico alemán ¿eh? Y que en el año, 33, en el año 36, expone este cuadro del 33, un cuadro que le gusta, le apasiona a, a Archer Harrington hasta el punto de comprarlo. Y está hoy en la Hispanic, en la Hispanic Society. Ahí tenemos un carteo bastante extenso, casi 50, 50 documentos, de ida y de vuelta, en la que bueno, pues se nos muestra también que el gusto de de Harrington o quizá de López Mezquita, como nos ha contado Michel Codin, eh, bueno, estaba abriendo, se estaba permitiendo, al menos algunas, algunas nuevas opciones. Bueno, el problema de la identidad del español, que ya es irresoluble en aquel momento, se complica más porque en los años 20 y 30 las vanguardias históricas se fueron expandiendo, fueron fagocitando todo el, casi todo el panorama y tres españoles, Picasso, Miró, Dalí, eran protagonistas principales. Eh, La crítica estadounidense se esforzó mucho y a veces llegó incluso a desesperar, eh, intentando primero saber por qué esos artistas, esos tres artistas, pintaban como pintaban, en segundo lugar, por qué cada obra parecía totalmente diferente a la anterior del mismo artista. En el caso de Picasso era, era muy claro, ¿no? Eh, y, y sobre todo también entendía, intentando ver qué había de Andaluz, español, barcelonés, catalán o francés en cada uno de ellos. Es decir, al final lo que se produce es un gigantesco batiburrillo de posibles eh, influencias eh, locales y artísticas para intentar entender los enigmas Picasso Miró-Dalí. La primera obra de Picasso que se presenta, que se acepta allí, es esta que vemos, en la edición del año 24. Es un. Picasso, quizá, no sé, siempre son gustos, ¿no? En el fondo, eh, decepcionante, ¿no? Uno imaginaría bueno, que Picasso llega con todo su ruido, eh, con su cubismo, ¿no? Y su provocación, su surrealismo y se planta ahí, pero no era así porque los, las internacionales estaban financiadas por patronos y los patronos solían tener trustees, ¿no? Y los patronos solían tener, un, trustees, ¿no? patronos ten, solían tener eh, un gusto conservador, de manera que no iban a permitir, eh, hasta que no pasara mucho tiempo, que entrasen lo. lo iconoclasta, no podemos decir lo, lo contrario de lo que ellos pensaban. Eh, presenta esta obra bueno, pues muy del llamado periodo neoclásico, neoclasicista eh, de Picasso, ¿eh? donde bueno, los ojos avezados sí que descubren ecos de los cubismos pasados, por ejemplo ese fondo en, muy simplificado ¿no? en registros, eh, pero da la impresión de que ha vuelto al redil ¿eh? después de los experimentos de vanguardia. Las caricaturas de la época, eh, como esta, son muy interesantes porque bueno, intentan banalizar el crítico de arte. Entonces, tenemos aquí, sí, eh, que vemos aquí, bueno, pues, hace el típico discurso sobre la importancia de la nada, ¿no? que era uno de los, de los caballos de Troya de la crítica conservadora. Y vemos a nuestra mujer picasiana eh, mirando a este, esta, a este otro cuadro italiano ¿m? de dos mujeres desnudas. Eh, y diciendo, bueno, pues, ¿cómo es posible que soy dos veces más fuerte que ellas y, y, me han, y, y no he ganado ningún premio? ¿Bien? Bueno, esto también es interesante y muy, muy de actualidad. Aquí vemos el retrato de Silvana Cheni, ¿no? de, de Felice Casorati, que está aquí cruzando casi la calle ¿m? en la Fundación Mafre. De que es una ocasión también para, para verlo en, en directo. ¿no? Eh, Picasso. En los años siguientes ya era alguien eh, totalmente inolvidable, imprescindible, y en el año 30 se le dio el primer premio ¿sí? con este retrato, ¿sí? un retrato de Olga del año 23, eh, incluso vulnerando las normas de, la, de las internacionales que solo pedían, solo aceptaban obra de los tres años anteriores. ¿sí? para hablar un poco de arte último o arte o arte emergente sin embargo a picasso se le acepta este del año de siete años antes porque bueno, pues creen que mmm han conseguido domesticar ¿no? a, la, a la fiera malagueña, ¿no? a la bestia andaluza eh, y, y hay muchas críticas de la época en la que se juega mucho esa baza. Lo que ocurre es que Picasso ya continuamente estaba exponiendo en Nueva York desde el año 11 y en Nueva York sí que enseñaba eh, o eran elegidas obras suyas que hablan mucho más de ese motor, ¿no? de ese genio original que, que había sido siempre. ¿sabes? Panorama, como digo, en, en Pittsburgh era bastante conservador todavía. ¿sabes? En el año 20, siguió exponiendo, le siguieron pidiendo obra hasta casi su muerte en el 73. ¿no? En el año 28 llega Dalí a Estados Unidos gracias al Instituto Carnegie. ¿sí? Que eh, un, un día Mark Palmer y, y Homer Sengoldens van por eh, por Barcelona, ¿sí? lo cuentan de una forma muy divertida y entran en una galería sin darse mucha cuenta y, y ven unas obritas de alguien que les parece muy bueno técnicamente. Eh, pero del que incluso en las cartas no saben ni cómo no recuerdan ni cómo se apellida cómo se llama Malí o Gadí o no sé qué bueno ese es el comienzo del éxito imparable de, de, de Dalí en Estados Unidos durante décadas ¿eh? que llega gracias al Instituto Carnegie con estas tres obras ¿eh? Eh, bueno muy conocidas todas ellas ¿eh? la última desaparecida en Real Sofía la central y, el, y en el el Museo de San Petersburgo, en Florida, la, la cesta de pan. Es un Dalí muy diferente ¿sí? del que se vería de inmediato. Esto también me, me interesaba que lo viesen ustedes. Conserva mucha documentación del interior de las salas ¿sí? y son muy ilustrativas para que entendamos un poco modos de exponer y de, y de leer ¿sí? el arte que se exhibía. Aquí vemos las tres obras de a la izquierda, las tres obras de, de Dalí. junto a dos obras de los hermanos Zubiaurre, un arte que no tenía nada que ver con él y que es decir, le permitía pues eh, brillar más ¿no? en su modernidad. ¿no? Las selecciones al final fueron muy, muy raras y aparecieron cosas muy dispares. ¿no? Pero el público tragaba con. tenía que digerir lo que veía en cada sala, no podía entender lo que, lo que se había movido por allí. Dalí es un nombre de referencia en los 30. Aquí le vemos, es una fotografía muy bonita. Le vemos pintando las metamorfosis, la metamorfosis de Narciso, ¿eh? pintándola, de la que no existen más imágenes de ese momento, en su, en su estudio de París. Y la que vemos al, al fondo es Margaret Palmer, la misma que había estado eh, con Anglada Camarasa, pero ya con el paso de los años y de la enfermedad dejando huella en, en su aspecto. ¿no? Vale. Dalí presentó en el año 36. Esta, esta obra muy conocida también o se le aceptó ¿eh? esta construcción blanca blanda con judías hervidas eh, quizás junto a, junto a esta otra esta masacre de francés serra son quizá no son las únicas dos obras que hablan algo de la situación política en españa ¿eh? lo cual no deja de sorprender porque eh, españa, la historia contemporánea de españa fue muy convulsa Dos periodos monárquicos, una guerra civil, una república, una transición, una democracia. Y, y siempre los responsables del instituto prefirieron no meterse en asuntos de política. Pensaban que les podía traer más inconvenientes que, que ventajas. Pero la política, aunque ellos no quisieron, la política se, se metería ¿no? en, en ese terreno. Bueno, y el último de los tres, yo admiro el que llega más tarde, al, del que se acepta más tarde obra. Esta es la primera obra que se ve en el año 38. Y las críticas que recibe en el año 38 eh, son bastante eh, increíbles. ¿no? Se le tilda pues, de alguien eh, que dibuja como un niño, eh, que no, no sabe pintar, que no le interesa a nadie, a nadie en Pittsburgh, claro, porque en, en Nueva York llevaba ya 12 o 13 años siendo la proa de la, de la vanguardia, ¿no? de una cierta vanguardia. Y con, con Miró, bueno, pues se le va a seguir eh, demandando obra. El arte abstracto, por ejemplo, esto no es abstracto, claro, pero el arte abstracto de un Kandinsky ¿no? o ciertas obras de Paul Klee llegan solo en el año 38 ¿no? a las internacionales. De manera que lo que vieron hasta ese momento fue, era una cosa bastante, o era un panorama bastante edulcorado. ¿eh? Como digo, la, ellos no querían saber nada de política, pero la política entró ¿no? en, todo el, en todo Occidente y, la, y tuvo consecuencias. Las internacionales se, se detuvieron hasta el año 50 y fue entonces cuando un nuevo director, Gordon Washburn, eh, al que vemos aquí a la izquierda, pues le dio un impulso diferente a las, a las internacionales. Los representantes en España fueron estos dos catalanes bien conocidos, ¿eh? José eh, Enó de las Artes y el historiador Josep eh, Gudiol, ¿eh? que. Mmm... Por suerte, para ellos estaban en Barcelona, que era de nuevo el epicentro del arte moderno. Y desde allí también bueno, intentaron convencer a Wandsburg de ciertos artistas ciertas eh, selecciones. Ciertas eh, esta es una imagen de la sala del año 50, ¿eh? donde vemos, bueno, lo que vemos a la izquierda es un Anglada, camarasa. Eh, lo del centro, un artista muy poco conocido, se llama Guerrero Malagón. ¿eh? Eh, uno tiende a pensar que la selección pues, tenía que ver con todos esos tópicos ¿no? todavía mantenidos sobre lo macabro ¿no? de lo español. Y, y lo, la traigo sobre todo por la imagen de la derecha. Es un tapiz ¿eh? del periodo de Hualset, un tapiz antes del, informal, del informalismo. ¿eh? Entró en el año 50 y su gran éxito fue el primer premio, ¿eh? fue el, el tercero que lo conseguía en España, después de Picasso y de Caviedes, de Hidalgo y Caviedes, en esta exposición del año 58. ¿eh? El, el tapiz es este de aquí, ¿eh? pintura, se llama pintura, muy matérica, muy escandalosa en su época. La gente se volvía a plantear si esto era arte o solo eran materiales dispuestos de alguna forma en el lienzo. ¿eh? Incluso hubo problemas técnicos de, de desprendimiento de materiales y hubo un cartel interesante con tapiz respecto a la restauración. ¿no? ¿Cómo abordar esto que no sabía muy bien...? ¿eh? Qué era. Bueno, esta es una sala donde están algunos de los premiados. Esto es un Alberto Burri, Gottlieb, esto es un Chillida, no lejos de. Esto es un Rothko. un momento de los años 50 en el que el triunfo es de los informalismos en Europa y de los expresionismos abstractos en Estados Unidos. Es también muy interesante la forma de exponer escultura. Por ejemplo, diferentes. Eh, creaciones o criaturas en un mismo espacio no que unifica pero también ayuda a, a, a plantearse variaciones bueno podemos entender que si este fue el primer premio las, las burlas no tardaron en llegar ¿no? aquí vemos al público ¿eh? casi parecería eh, un anticipo del de, de la primera fotografía del año 64, ¿m? y vemos bueno, que él se pregunta dónde está la exposición de arte. ¿no? Está rodeado de estas criaturas: un calder, lo que está colgando del techo, por supuesto, un burry, un Harry Moore en la parte inferior, ¿m? y todos los premios, y en el centro el, 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 el tapiz, perdón. Bueno. Eh... Esos años últimos 50, primeros 60, son los del triunfo de otro arte español, que es el informalismo, sobre todo con el núcleo catalán y el grupo El Paso, desde Madrid, en un momento muy interesante en el que en Estados Unidos se hacen varias exposiciones de, de, de presentación. Por ejemplo, en Nueva York, solo en Nueva York, en años 60, hay una gran exposición en Guggenheim, se llama After Picasso, Before Picasso, After Miró. En MoMA hay una exposición, New Spanish Painting and Sculpture, y en La Pierre Matisse, eh, For Spanish Artists. Eh, Rivera Canogar, Saura Millares. En un solo año, todo, toda esta oleada de informalismo que va a culminar en el año 64 en la exposición mundial de Nueva York, uno de cuyos pabellones más consagrados es el español. Bueno, aparte de esos nombres, por supuesto, bueno, pues están. Eh, los Tarras, Cuchar, Serrano, Juan Francés, Lucio Muñoz, en fin, todos ellos. Eh, la, la llegada masiva de arte informalista llevó a un reverdecimiento de los tópicos sobre la identidad de lo español. ¿no? Volvieron a aparecer los discursos sobre el carácter trágico, la beta brava, ¿no? el drama, la muerte, sobre todo en algunos artistas, como en Saura, esta es una obra que tiene el museo, que considero museo. ¿no? porque la compró en aquel momento, el retrato imaginario de Goya, eh, Rafael Canogar. Son obras muy tempranas, eh, hoy son piezas eh, muy valiosas ¿eh? del arranque de sus diferentes eh, trayectorias y obras que impactaron en general en, en, en el público y en la crítica, que durante los 60 acabó considerando que las mejores salas siempre eran la española y la estadounidense. ¿eh? Lo que yo creo que nos, nos interesa saber para también valorar. Lo, lo que hicieron ¿no? nuestros compatriotas en aquel momento. Lucio Muñoz con este homenaje a Chicharro ¿no? en, en sus maderas quemadas y agujereadas o por supuesto Manolo Millares ¿no? con este animal de fondo con sus arpilleras eh, bueno, pues, desgarradas y toda esa carga de pintura y de grafiti antes del grafiti casi ¿no? eh, que impactó mucho en, aqu en aquel momento. ¿no? Bueno. También, por ejemplo, Manolo Rivera. ¿no? Eh, con esta serie de, de tramas metálicas, que era ya su estilo característico y que a menudo tenían títulos eh, bastante también... Eh que concitaban el debate, ¿no? Como pues, homenaje a Kafka o eh, Medievo, Metamorfosis, etc. De manera que lo que se estaba enseñando en los 60 del arte español era un arte muy variado, ¿no? que muchos creían todavía eh, que se podía seguir explicando en términos raciales o, o nacionales. También en los 50 ¿no? y en cierto modo. Absorbido por el grupo ¿sí? se produce la, la primera participación de Eduardo Chillida ¿sí? con esta obra que adquiere el museo. ¿sí? Achillan en el viento. ¿sí? Ch Chillida será importante para, para después. En los años 60 ¿sí? se siguen haciendo exposiciones. Vemos cómo van pasando los diferentes, las diferentes propuestas eh, del arte internacional. Palazuelo, Pablo Palazuelo, que se había. Eh, bueno. Se había formado, se había criado en París, pues es como es definido como un poco uno de los primeros neoabstractos españoles, con este mandala del 58 que también tiene el museo. Y también vemos cómo van llegando los hiperrealistas. Antonio López, del que vimos un pequeño fragmento en la fotografía inicial, Bueno, pues en la, en la edición del 67 presenta esta, esta ventana con su hija en, en la parte inferior en, en un lenguaje bastante... Eh, característico y en un tiempo en el que Antonio López todavía no era casi nadie, ni siquiera en España. Estaba empezando a ser representado por una galería que se llama Stemfly, pero todavía no era, era más que nada un outsider, ¿no? una alternativa al, eh, a todo ese informalismo que era eh, promovido por el Estado, ¿eh? como bien sabemos, a través de diferentes exposiciones. En la edición del año 68 se le da el premio a esta obra muy grande de dimensiones ¿eh? de Miró, esta María Luisa de Prusia, pero es un premio que se le. Y esto es interesante, el, el, el matiz: es un premio que se le concede como. Homenaje a su trayectoria, ¿sí? pero no como si fuese ya un lenguaje fértil para el futuro. ¿sí? O sea, es un premio de mirar hacia atrás y no hacia adelante, porque ellos sabían que eh, el arte de esos años ya es, se llamaba de muchas formas distintas: ¿no? minimalismo, conceptualismo, arte pop, instalaciones, performance, en fin, diferentes, ¿sí? un, todo un abanico de, de planteamientos que no, que no eran el de Miró, ¿sí? por, por supuesto. ¿sí? En el año 70 eh, hay un nuevo director, Leon Arcos, que elige ya a, o, o carga más el acento en, en jóvenes. ¿sí? Tapis era todavía bastante joven, Palazuelo y Chillida. Y Chillida es el protagonista de la siguiente gran exposición de las internacionales. ¿no? Eh, cambia el formato y ya no hay... Ya en el año 79 es cuando se disuelve el esquema de eh, secciones nacionales, ¿eh? de países, de arte por países. Es muy tarde, ¿no?, como pueden imaginar. Eh, y en su lugar se nombra un comité de directores de museo de todo el mundo para elegir uno o dos artistas y hacer una gran monográfica de ellos. ¿eh? En este caso, el pintor va a ser Willem de Kuning, ¿eh? nada menos, y el escultor, Eduardo Chillida. ¿eh? Al que consideran el escultor más representativo del mundo en aquel momento. De él se hace esta, esta exposición, son 130 obras, entre dibujos, collages y, sobre todo, escultura. Y es verdad que hay alguna crítica americana que, para, de, para intentar escudriñar ¿no? en esos lenguajes, habla de su conexión con lo vasco, los paisajes vascos, una, una historia remota, etc. Pero la mayoría ya está más en la, en la idea de valorar la obra de arte en función de eh, rasgos como las texturas, el planteamiento espacial, la, las dimensiones, ¿sí? eh, unos criterios sobre todo formalistas. ¿Bien? es una posición que vieron bast que vio bastante gente, casi 85,000 personas, y que, bueno, pues, abrió, e inauguró la década de los 80. ¿Bien? es una década importante en la que eh, españa ya ha fallecido o muerto el, el dictador ha iniciado la transición y luego la democracia, y el, el responsable de, de Carnegie eh, contacta con un galerista español, se llamaba Fernando Vijande, importante galerista español, y en cierto modo eh, traslada la responsabilidad de su gusto a este galerista, que lo que hace es elegir obras, como alguna de las que vemos aquí, eh, obras bueno, pues, de un escultor llamado Sergio Aguilar o, o de José María Iglesias, y lo que estamos viendo aquí es... Luis Gordillo, principalmente Luis Gordillo, esto se llama Primera Serie Roja ABC, es un acrílico de casi tres metros de, de longitud, al que se reconoce, al que se saluda como el líder de la nueva pintura española, esto es bastante interesante, y estas dos obras de, de Chema Cobo, un pintor de Tarifa, que entonces, diríamos, estaba un poco en la… En la en los códigos de la, de la pintura de la movida madrileña, ¿sí? las pinturas florecentes, lo que se conoce como los esquizos de Madrid, etc. Es decir, un salto muy interesante hacia lo, hacia lo último en España. ¿Sí? Además, es interesante que cuando se analizaron estas obras ya nadie hablaba del pasado, solo se, se pensaba en el futuro. Porque lo que se había establecido era un paralelismo entre una nueva sociedad española, en lo político y en lo cotidiano, con una nueva pintura. En un, esa es una estrategia que de inmediato los, los, los gobiernos españoles van a aplicar. el peso de Felipe González, el PP de José María Aznar, etc. Se dieron cuenta del, del carácter del valor estratégico del arte nuevo español como proyección de una imagen renovada de los diferentes momentos de España. Bueno, hay eh, algún, alguna intervención muy interesante eh, en esos últimos momentos. Por ejemplo, Francesc Torres, que es uno de los grandes videoartistas españoles y también del mundo, eh, instala esto que vemos aquí, se llama Tazlimo. Es un, una, una videoinstalación en la que, por una parte, hay un, una réplica en cartón a escala 1-1 de un tanque, en cuyo interior había unas, unas cuantas iguanas. Este tanque irrumpe en unas hileras de, de sillas eh, que aluden a un atentado contra político israelí conocido. Eh, y hay una proyección, que aquí no vemos, se proyectaba en la pared unas escenas de la invasión de Praga por la Unión Soviética en el 68 y diferentes escenas de agresividad. Lo que, lo que intentaba... lo que nos cuenta Frances Torres es... Eh, sigue un poco las teorías de un neuropsicólogo americano, ¿eh? Paul MacLean, que pues, afirmaba que el, el cerebro humano es la evolución de otros cerebros, ¿eh? del cerebro reptiliano, del cerebro mamífero, ¿eh? y eso explicaría pues eh, esa tendencia a la dominación, a la agresividad, etcétera. ¿eh? Un francés siempre es alguien que tiene un lenguaje, un mensaje humanista, ¿eh? intenta buscar la forma más expresiva de, de transmitirlo. ¿eh? Eh, ya desde luego este Instituto Carnegie no se parecía nada a aquel ¿no? que pensaba, cuyo director pensaba que Van Gogh era un o no era artista, no, o era un iconoclasta. Las tres últimas ediciones de Arte Español allí en la que hubo Arte Español son las del 88, cuando se ve esta obra de Susana Solano, ¿no? la del 91 con esta eh, instalación de Juan Muñoz y la del 95 con esta obra de Cristina Iglesias, de alguien muy vinculada al museo, por supuesto, ¿eh? a, a nuestro museo. ¿eh? Vamos, eh, la intervención de Susana Solano se debió a, y para eso es muy interesante, ¿no? pues las, las maniobras, las correspondencias entre unos y otros, sobre todo a María del Corral, que en aquel momento era director, encargada de exposiciones de la Fundación La Caixa. Y que bueno, pues apostó por este joven, este joven valor que ya estaba teniendo repercusión en Europa y pues, la proyectó hacia, hacia Estados Unidos. Presenta pues, una de sus típicas eh, jaulas o construcciones, ¿sí? realizada en hierro y polimetil metacrilato. Tienen unas, unos dos metros de altura y, y tres metros de. Eh, bueno, dos por dos por tres, ¿sí? tres metros de profundidad y, y dos de ancho. Y bueno, pues Solano siempre juega en este tipo de planteamientos con la. Eh, la, la ambivalencia ¿no? entre eh, esos recintos que nos aíslan, pero también nos permiten comunicarnos, ¿sí? nos protegen también ¿sí? del exterior y, gracias a estas mallas, nos permiten establecer una comunicación. ¿sí? En este caso, entre lo que hay dentro y lo que hay fuera, el arte, el público, ¿sí? el mundo real, la creación artística, etc. En el año 91. Eh... Mm. Juan Muñoz, Juan Muñoz es el elegido, perdón, presenta esta, esta pieza de conversación, unos cinco, son cinco figuras eh, de bronce de unos 60 centímetros de altura, que se apoyan en estas semiesferas o, o casi esferas, que, que contribuyen mucho a la idea de inestabilidad. Que tienen un rostro bastante naturalista. y que, bueno, pues como hacía Juan Muñoz, eh, se agrupan de formas distintas pues, para hablarnos de la soledad o del diálogo. ¿eh? De, las, de las agrupaciones de lo humano, etc. Y por último, eh, eh, Cristina Iglesia. Sabemos muy bien todo su proceso para el que fue elegido. Se contactó con eh, pues muchos de los protagonistas todavía hoy de, del arte contemporáneo. ¿no? Eh, Carmen Jiménez, Rosina Gómez Baeza, eh, Manuel Borja Villel, Vicente Todolí, Olivar Auna, galeristas, Pepe Cobo. Es decir, hubo un, un gran trabajo de. De reclutamiento, podríamos decir, hasta, hasta dar con la, la persona que mejor podría representar una práctica de la escultura monumental en aquel momento. Y fue Cristina Iglesias, ¿no? con estas dos hojas de eucalipto ¿no? del 94, en, en bronce, eh, que son muy características del estilo y que a pocos metros de aquí, de donde estamos, podemos seguir disfrutando. ¿no? En ese eh, portón, un pasaje. ¿no? que conecta muy bien siempre arte y naturaleza, eh, presente e historia. ¿no? El museo con, con la gente viva que va al museo y que lo convierte en algo vivo, ¿no? en este caso en este museo del Prado. En conclusión, eh, el mapa de la recepción de lo español en el mundo no se puede entender sin las internacionales del de Instituto Carnegie. Y, y yo creo que sí, estamos todos de acuerdo, en, de acuerdo en que la marca España es o debe ser sobre todo cultura. Este, esta historia, esta peculiar historia de las internacionales, constituye uno de sus episodios más brillantes. Muchas gracias.